Plataforma multimedia creativa. Vortex Bahía 99.1. Seguimos en Abemus por eh, eh, en la web lo pueden ver como Abemuseos. No, ya estoy tirando la publicidad nuestra nada más. Vortex Bahía. Estoy porque tengo están a en la... Emilio sacando <laughs> las fotos. Lo pueden. Ver. A ver, haceme con la otra camarita para los que están en la web mirándolo en vortexbahia.com. Tengo a Emilio. Nuestro fotógrafo del equipo, que con la remera y todo, que nos vino a, a sacar la foto y la tengo acá al lado. No, ahí, tal cual, la música está perfecta. No la está escuchando, Emilio. Está muy bien. Eh, así que no, en Bahía.com 99.1, lo que lo están escuchando por la radio. Y seguimos, decíamos que tenemos un programa especial, todo de sobre vacaciones. Un programa sobre especial todo especial. También. Sobre todo especial por las vacaciones también. Y estamos con Marina Fuentes, eh, coordinadora y asesora de los museos de Bahía para el Instituto Cultural. ¿Cómo estás, Marina? Bien, bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va todo? Finalmente. Finalmente. Aquí sí. estamos. Programa número 27. Bueno, bueno. No, no, el número 13 de este año. Número ah, 13 de este año. Eh, ¿cómo es? La primera pregunta, ¿cómo, ¿cómo estás en el rol de asesor y coordinadora de museos? ¿Cómo te sentís vos? Bien. bien. Súper cómoda. Bien, cerca. Bien, sí, mejor, okay. claro. Un poquito más cerca. No, bien, cómoda. Tratando de, de este, acomodar, digamos, y conocerlos a todos, eh, digamos, en sus distintas tipologías. Es, un panorama claro. bastante. Este, eh, no complejo, pero sí variado de, de museos. Entonces este, lo que trato es de, de ver en función de la tipología, del, del grupo de trabajo de cada uno de los museos y la orientación que tengan, eh, la forma de, de llevar sus actividades y servir en lo que se pueda, digamos. Está bien, bien buenísimo. Pero bueno. Museo donde está, en esto que habrás ido consiguiendo, como mucha mucha gente con, con personal, hablamos siempre en términos generales, uh -huh. también formado, o sea que también te hace más sencillo. Sí, allana de muchísimo el camino. Sí, los, los grupos están este bastante bien constituidos, sobre todo algunos, ¿no? Claro, claro. Que sí, tienen sí, como. Sí, 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 en general están bien constituidos. Yeah. O sea, hay como un poco de cada rama y eso está bueno. Museos que tienen su propio diseñador, este, algunas profesiones eh, súper cercanas a, al tipo de museo que. Y en el que está, y claro, el que está es, cada uno. Y entonces, eso colabora muchísimo para que las cosas funcionen de una manera este, más aceitada, digamos. M más, un trabajo mucho más orgánico. Tal cual, tal cual. Y. Por ejemplo, para coordinar el tema, coordinar o estar o acompañar, como fuera, estas semanas que siempre, en cualquier parte del planeta, las vacaciones de invierno para los museos son como son una, una revolución. Explosión de niños. <laughs> que nos decía nuestro enviado espacial Marinetti, que los, los, las instituciones educativas nos devuelven a los padres, los niños. Sí. ¿Y qué hacemos con los niños? Bueno, y los museos, eso hace años lo vienen captando y haciendo mucho, pero. Pero bueno, también hay que estar ahí. Sí, está, pero. De repente, eh, lo que hay que tener presente es como una continuidad, es una especie como de educación no formal, que es la educación que se, se tiene a través de los museos. Entonces, un poco los chicos abandonan esta historia de la rutina de ir a la escuela, pero siguen con una especie como de, de divertimento educativo, eh, que es como esta posibilidad de ir al museo a hacer algo que les interesa, con propuestas que que están buenas para toda la familia, gratuitas, en horarios también este, sí. que son súper amenos, aunque haga frío, porque casi todas arrancan entre las 2 y la 3, las 3 de la tarde. Entonces es como un buen plan, digamos no está bueno bueno nosotros ahí estábamos viendo los videitos algunos fuimos a los distintos museos y es eso es para hacer actividades totalmente los sí. padres los sí, chicos sí, sí, de disfrutarlo sí. mucha gente muchísima está yendo. Gente, mucha gente muchísima a todos porque inclusive hay actividades que se superponen entre los museos las actividades sí, y sin embargo cual. hay mu mucha, Mucho. mucha gente en todos Sí, es eso. una buena oportunidad también para los museos acercarse a un público mucho más joven, ¿no? Con estas actividades específicas que, que mencionas. Sí, sí, de captar por ahí lo que sería un público cautivo, digamos. Ese público que se, claro, a, que se acerca este, eh, por la actividad y termina este, conociendo el lugar y de repente incorporándolo el resto del año para visitarlo o para gestionar que la escuela lleve al chico después este, y a su curso. Exacto. Está bueno, o sea, no, da como una dinámica... Y con la familia, porque por ahí los chicos... Eh, pueden llegar a ir con la escuela y demás, pero es otra la dinámica de cuando van a los museos con las escuelas, a ir con los padres a hacer una actividad concreta que te permite conocer el museo, hacer algo o ver algo. Sí, van con los papás, con los abuelos. Yo he estado recorriendo claro. las distintas actividades de a, de a poco, este, he ido a, a varios y están sí con los también con los abuelos, los tíos, y van. que los puede llevar en ese horario, Exacto. porque padres trabajando. <laughs> sí, 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 <laughs> sí, claro, sí. los que están de vacaciones son los chicos. Claro, en por eso. General, nada los chicos, más, los padres sí. no. Los padrinos, los abuelos a disposición. Sí, sí. Bueno, vos contanos alguna de las que ves, eh, vimos. Yo fui... en Foto de Ciencias, el Safari Sonoro. El Safari Sonoro estuvo este muy muy bueno bueno este la Zonoteca funciona con Fermín, con Fermín está y el equipo muy bien, sí. funciona muy bien y han hecho muy buena muy buena química con Liliana sí. y entonces este, el museo de ciencias aparte de, de este planteo de inicio de vacaciones con este safari tiene un proyecto armado con Liliana que es el paseo de las aves el paseo de las aves tal cual sí lo estuvieron comentando acá Estuvo, Liliana sí. y Fermín y lo pueden encontrar en sí. abemuseos.com eh, ya pasamos nuestro. Aprovechamos, <laughs> claro, aprovechamos cada tanto. Metemos, metemos... nuestro archivo interno en nuestra web renovada. Pueden encontrar ahí cuando Liliana y Fermín nos cuentan de este proyecto común y de cómo se conocieron, que fue en un encuentro, ahí nos cuentan sí. con tiempo. Pero bueno, y había un músico también en la actividad, Mauro Simonetti, formaba parte de la actividad de la Zonoteca Bahía. Sí. Sí, él, él este, fue llevándonos, digamos, por los distintos sectores del. Del parque y, y, y como tomando conciencia de los sonidos que escuchábamos y estuvo Qué muy, bueno. muy bueno, sí. Qué bueno. Y no. había un montón de gente, hacía un frío Qué, tremendo. Sí, se ven en la foto que van todos muy abrigados. Tremendo, y sin embargo había un montón de, de niños con, claro, es que está con su buenísimo. familia. Está muy bueno, sí. Está bueno. Otro, otra actividad, bueno, estuviste en el Museo de Arte también con la, en Estuve la en el Museo de Arte ayer, este, con el con este cofre hecho por Rita. Por Federico, sí. Que, que también, el, la, bueno, igual la propuesta de las chicas siempre es este, muy interesante. La propuesta que tienen anual para el taller. La propuesta anual del taller. Siempre de este, tiene mucha, muchos chicos que quieren hacerla. Y, y la propuesta de vacaciones también es, es muy buena. Esto de plantearse a futuro, ¿no? No ver, no ver la historia para atrás, sino ver como un planteo dentro de 200, 200 años hacia dónde vamos es... claro y con el anclaje justo que para atrás está en la sala recorremos la sala y sí, ahí sí, sí podemos sí. ver cómo que lo van contando las chicas ven esta obra que es Bahía Blanca pero miren qué distinta que es a lo que soy cómo sí, los chicos sí, van sí. van jugando y es eso que decíamos antes son los chicos pero son los padres también que tienen acceso hoy en día a esas obras de, del patrimonio que, que, que trajo esta muestra, el interior de lo que se muestra, que, los, que las chicas la, la metieron per, pero perfecto en, en esta actividad de las vacaciones del cofre de las sensaciones. Sí, sí, es muy, es muy significativo esta, esta capacidad que tuvieron de, de unir una muestra patrimonial que por otro lado es una muestra si se quiere conceptualmente bastante dura para el rango etario que plantea para el, los chicos el totalmente. claro, el taller, porque estás hablando de chicos de entre 5 y 10 11 años. Exacto. Y es una muestra patrimonial, digo, no es algo este, es una muestra tradicional. Tradici es una muestra tradicional, tal cual, Tradicional, tal cual. conceptual, curada sí. a partir de cuatro vectores, o sea, es como una y ellas estuvieron sí, como sí, esa Un sí. concepto clásico lucidez, de muestra, tal cual. Tal cual. De, de plantear como una novedad que atrape a los chicos, chiquitos. Exacto. Y que al mismo tiempo los interese en el pasado, ¿no? En Tal esto. cual. No, está buenísimo. Entonces y está se enganchan. Muy bien. Enganchan sí, chicos, sí, sí, Porque sí. eso se puede ver. Nosotros te, tenemos más videos que iremos compartiendo después en las redes de, le, de las actividades, cómo van hablando y demás, y está bueno. Otra actividad. Después estuve en el del deporte, en el Museo del Deporte. El Museo bien. del Deporte tiene. Eh, ha dividido su sala en sectores. Bien. Y la propuesta es al mismo tiempo. Este. Hay un sector de ajedrez, un sector de, de dibujo, un sector en donde va en un taller de karate. La semana que viene, en vez de karate, va a haber. este Esgrima. No, esgrima no. no. no que... Para. <laughs> la, es la primera que, es... que se ve. <laughs> No, tenis de mesa. Ten... ¡Ah, qué lindo! Sí, Ping sí, pong, sí. Claro, sí. Tenis de mesa. Era parecido, Era parecido. Entonces, claro. eh, no, eh, o sea, hice así, claro. O sea, Siempre. Cual. Pero tiene como distintos sectores. También está buena la dinámica. Arquería. Arquería, ahí nos estuvo contando que Teo Me estuvo, ganas, o sea. estuvo hizo, buenísimo, el, hizo el video, estuvo. El, estuvo el, él estuvo en el Museo Charlotte y se quedó con ganas de hacer arquería ahora. Mm. Es, eh... Está muy bueno también eh, porque ellos no plantean un taller que sí es lo que plantean el resto de los museos, Exacto. es un taller, sino que ellos plantean varias actividades eh, al mismo tiempo. Entonces de repente vas con, eh, yo tengo tres hijos, claro. <laughs> que claramente no tienen las mismas... Eh, este, intenciones cuando lo llevas a una actividad y entonces como que cada niño se puede acomodar a, 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 a sus distintos sí. intereses, el que quiere dibujar dibuja, el que hay ajedrez también. Exacto, sí. En ese momento estaban también proyectando Mete Gol, porque viste que sí, el museo comentaban. tiene una pequeña sala de, de, de un minicine. Sí. Entonces había como varias posibilidades de, de actividades al mismo tiempo. No, la verdad que está. Está muy bueno, tienen, son muchas actividades en, en, en todos los museos. Nosotros estuvimos contando lo que pasó. Algo nos fueron adelantando de lo que viene y después vamos a cerrar el programa pasando la agenda completa de todo lo que viene. Eh, y la verdad que está... está es súper interesante cómo, cómo han trabajado las distintas propuestas. y... ¿Y cómo se está moviendo la gente? ¿Cómo se está moviendo sí. la gente? Porque se ve mucha, mucha gente en todos los museos. Yo veía las fotos y Jona estuvo el sábado en Ferroguay con lo Yo de ferromodelismo, sí. ah. No, explotó. Sí. Estaba lleno. Mucha gente. El mucha sábado gente. estuvo lleno, Ferro. Es tremendo, sí. claro. Por todos lados. Por y, todos lados. Igualmente son los museos de White son dos museos que convocan siempre sí, claramente. Este, Mucha gente, ¿no? Son museos comunitarios que tienen un vínculo muy estrecho con su propia comunidad. Tal cual pero igual había muchísima gente de no solamente de White, gente sí, sí, de sí. afuera, entonces de eh, todos lados. De... Y encima ¿verdad? el ferromodelismo atrae tanto a grandes como Total, a chicos, porque veías sí. al padre entusiasmado con el chico de en la misma sí, forma. Sí sí sí, 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 o a veces vos, más genial. el padre tal, tal cual. <risa> <risa> el chico también suele pasar. Y ellos este aparte eh, tienen también el com comprende, los fines de semana van a tener claro. este taller de Serigrafía. Taller de serigrafía que también siempre las propuestas del taller prende son súper interesantes para, sí. para los chicos. La verdad que sí. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y seguimos charlando con Marina Fuentes, asesora y coordinadora de museos. Seguimos en Avemos por Vorterix Bahía, son las 20.01. Eh, y seguimos hablando con Marina Fuentes. Bueno, recién hablábamos un poco del de folleto que hizo la Secretaría de Turismo, la Dirección de Turismo. El área de turismo. El <laughs> Casi era la tercera. Veníamos, veníamos, veníamos. El área de turismo. Dependiente del instituto. Dependiente del instituto cultural. Que la verdad que está, está muy bien. Está súper completo. Ahí se pueden ver todas, todas, todas las actividades. Más que los museos, obviamente. Claro, es un folleto que incluye las actividades organizadas desde el instituto. Eh, también con otros espacios como la biblioteca, teatro del tablado, panadería, shopping y demás. Están organizadas por día y horario. Exacto. Y está disponible, bueno. En lo que son los museos, en el municipio, en la oficina de turismo, que ahora funciona en el subsuelo de la municipalidad, en Alcina sí. 63. Eh, también está en hoteles, en restaurantes, así que todos los que, que estén dando vuelta por la ciudad eh, van a poder encontrarlo. Y además se puede consultar online en nuestra página web. Perfecto. Eh, ahí lo pueden descargar también. La, la oficina de turismo está debajo de, donde estuvo en algún momento, debajo del municipio, donde estuvo el museo de turismo. Estuvimos de todos. Arpes en un momento. <laughs> claro, hemos ido pasando todos por ahí. Eh, pero sigue estando acá en Drago, acá a la vuelta. En Drago, la peatonal también. No, no, ese es, no. Está cerrado por mantenimiento. Perfecto. Y se trasladó todo a Drago, a, um, al Cine 63. Mm -hmm. Y para la mente funciona también el de la terminal de Omnibus El de la terminal Desde de Omnibus de las 6 de la mañana. Genial, Exacto. genial. Eh, bien, bueno, ahí están todas las actividades. Puedes levantar ese folleto, tenerlo, guardarlo, atesorarlo y concurrir a los distintos espacios. Marina, seguimos hablando de, de los museos de, de, de Bahía y, y, y planes a futuro con, con los museos, actividades así conjuntas. A ver, se me, se me acaba de venir a, a la cabeza porque es una consulta. Dos por tres surge porque en Buenos Aires se hace el tema de la noche de los museos que se sigue haciendo. ¿Acá hay algún plan en, en torno a eso? Acá se hizo y se dejó de hacer. Sí, yo no vivía en Bahía Blanca cuando no. se hacía la noche de los museos. Hace tres años que vivo. Oh dicen que cuatro no tengo muy dicen, bien. <laughs> se comenta se comenta no no eh, eh, sí me, me preguntan si se va a volver a hacer inclusive eh, varios de los directores y coordinadores de los, claro. de los museos consultan si se va a volver a hacer este, son eventos que convocan mucha gente y si están muy bien organizados con lo cual este yo este me embarcaría en el tema si, si claramente hay tiempo para organizarlo este, y buenas actividades este, propuestas para esa noche o esas noches por parte de cada uno de los museos. El diferencial que tiene la noche en los museos, no sé en los últimos años porque no he ido a Buenos Aires, pero... Lintas, que podemos tener en un... Totalmente, día. sí. Tiene que ser... Es como... Es un evento, en realidad. Es un, Exacto. es un evento que el museo este, plantea como única vez, a puertas abiertas, en un, eh, en un espacio y un tiempo que no es el habitual del museo. Y entonces Exacto. ahí hay como una. Des se descontextualiza el museo. A mí me parece muy interesante la propuesta en función de captar, nuevamente vuelvo al mismo tema de las Exacto. vacaciones de invierno, de captar público que no es asiduo, concurrente a estas instituciones, a los museos. A claro. los museos. Ahí sí captas un montón de gente que de repente empieza también a incorporar el museo para otras este, actividades a futuro. Que es un poco lo que, pasa bueno, en, en, en Buenos Aires, que es la referencia más cercana, no sí. es el único lugar Buenos Aires donde no, se no, realiza no, no, no. la noche de los museos, pero es impresionante ¿Sí? la cantidad sí, de sí, gente sí, sí. que asiste a, lo, a los museos. Sucede que eh, no no es algo que dependa solamente de los museos. Los museos se abren, pero hay que montar una estructura que tiene que ver con una logística, que tiene que ver con seguridad, guardia urbana, este, sí, 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 o sea, muchas cosas. Bueno, eh, que, que... Que... En, en los en últimos que se hizo desde turismo se sí. participaba, se ponían diferentes colectivos, claro. que salían desde el municipio, últimamente de la estación de trenes porque era medio difícil No, pero ]brar. es que vos pensás que en Bahía hay, eh, nosotros tenemos siete museos, hay uno en Cerri que es Fordín Cuatrero. Dos en Guay, eh, Museo Puerto y, y, y Ferro el Filar de Y después los que están más nucleados en el centro de Bahía Blanca. Pero en a ninguno mitad de los Está de camino el de ciencia. Y el de ciencia está a mitad de camino. En ninguno de los casos puedes dejar eh, afuera a, a ninguno de los siete. Y no. tenés que, por otro lado, sería interesante que hubiese una dinámica entre los siete. ¿no? Que no fuesen claro. compartimentos estancos como muchas veces funcionan sino que empiece a haber como una dinámica más orgánica entre ellos también. Entonces plantear una noche de los museos sería para mí una situación ideal si estas condiciones claro. se pudiesen cumplir. Lo ideal sería eso, hacer plantear recorridos, Totalmente, pero claro, o circuitos. Claro, se hacían circuitos que se elegían dos o tres museos eh, y se visitaban, bueno, y los esperaban con ese evento cuando sí. llegaba la gente, comenzaba... El, el teatro se incluyó en uno, no, me parece, también. En realidad se incluían varios espacios, claro. se incluían también eh, museos café, privados eh. que tenían entrada liberada en ese momento, como la Casa de la Cultura, sí, la Biblioteca, es cierto, es en cierto. realidad no era solamente museo, sino que las últimas fue un poco más amplio. Más amplio. Sí, está, sí, es que, es que está bueno. una está propuesta buena. cultural, en realidad. Exacto, sí. Que claro. espacios culturales más allá de los espacios institucionalizados como museos en sí. Sí. Bueno, acá bueno, muy cercano en Punta Alta se hace el atardecer de, lo, de los museos. De los museos es sí, ¿En el, corre ellos tienen el un corredor pasado, o algo así? corredor de museos, sí. sí. El año pasado fue que lo dijimos acá. Este no. año no se hizo todavía, me parece. No he escuchado, me parece, no. Bueno, eh, pero, pero bueno, es, es, es sería una actividad a pensar y hacerla sí, que, sí, sí. obviamente, de, no, desde el instituto, vos como coordinador no lo descartás. No está descartado para nada, no. Pero sí, sí te digo que es algo que hay que evaluar sí, claro. con mucho tiempo y hay que trabajar con turismo también. Hay que trabajar con otras áreas de la, de, de, la, de la municipalidad, de la estructura municipal, que no es solamente el instituto cultural. No, no, sí. claramente. No, porque a ver, pues la realidad es es lo que decís vos. Los museos de Bahía todos tienen muchas actividades los fines de semana, entonces. Muchísimas. Para que sea una actividad más de los museos, no necesariamente se podría hacer llamándola Noche de los Museos. La Noche de los Museos debería ser. Eso que decías, una noche especial donde tiene se haga algo especial. de alguna manera coordinado entre los museos y demás. Si no, es cualquier noche de fin de semana del año es noche de los museos también, porque hay muchas actividades. También creo que para que funcione hay que hacer un estudio de quién podría ser el público que asista. El, Digo, así como se tiene en cuenta el público que va a asistir, el rango etario este, más generalizado que va a asistir a las vacaciones de invierno, a las actividades que son niños de entre 4 o 5 años y 11 más, salvo en el del deporte o en algún otro, más grandes ya no, no tienen tanta, tanto interés, digamos, sí, en, sí, la, en las actividades propuestas, también hay que hacer una evaluación de cuál sería el público que asiste a la noche de los museos, porque claramente eh, no es cualquier público tampoco. No, porque no. la noche de los museos tendría que ir acompañada con propuestas gastronómicas, con una cuestión que incluya otros este, otros estadios que no sea solamente el consumo cultural. No, no, totalmente. Y lo que estoy pensando en esto que estás hablando y que lo mencionaste varias veces y que verdaderamente es como una como una deuda, no, no sé si deuda, un faltante de los museos de Bahía, incluidos eh, Ferroguay y Museo del Puerto, son los estudios de público, que en, sí. en, en Bahía los museos no los, no tienen. los tienen. No los tienen. No los tienen. Y, est y estaría bueno tenerlos. O sea, decíamos antes, y no es novedad, porque ya acá lo hemos dicho mucho y quienes van lo pueden comprobar, Museo del Puerto, Ferroguay, Museos de Arte, eh, son museos que habitualmente tienen mucha actividad y siempre tienen mucho público. Lo que pasa es que incluso para la muestra también hay gente que las recorre fuera de, las, de los eventos concretos que puedan realizar. Pero no hay una, un estudio de esos públicos, no hay una evaluación, ni hay una cantidad, ni siquiera lo que antiguamente se hacía desde los museos de, con cuenta ganada de saber cuánta gente ingresaba al museo. No, 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 no. No, no se está haciendo nada en eso. No, claro. nunca, Pero no, en no, realidad no lo estoy haciendo no ahora, es eh, de, nunca se hizo. No, nunca se hizo. Tampoco es un tema de Bahía Blanca. En no, realidad, en Argentina no, en general, no está puesto el foco aún en el estudio de público estudio y público. en realidad ahí en, es un punto este, bastante clave porque una de las claves del funcionamiento dinámico y este, con proyección social de cualquier museo es el estudio de público a cual vos querés apuntar no, no, definitivamente. entonces una vez que, que, que haces un estudio de público puedes orientar tu programa anual este, de manera que funcione este, a fin de año cuando haces la evaluación si el estudio de público concuerda con la programación, te da al 100% el resultado este, esperado. Exacto, es que en realidad es eso. Nosotros, de, de, desde el voluntariado, desde el programa y demás, el, hablamos, mencionamos siempre el, los nuevos paradigmas de museos. Sí. Los nuevos paradigmas de hace 20 años que estamos en estos nuevos paradigmas, que el Museo del Puerto y Ferroguay lo entendieron muy claramente enseguida, por su especificidad de trabajar justamente en museos comunitarios. Pero la clave es esa. Nosotros siempre decimos una de las frases de Guillermo Solana que es: eh, el, los museos cambian su acento de la conservación a la conversación. Uh -huh. Porque es eso, es, y es, es tener al público en el centro de la escena, que es a donde apuntan hoy básicamente los museos. Para eso necesitamos conocer a, esa, a sí. ese público que le estamos dando el rol protagónico dentro del museo. Por eso la importancia, claro, de los de los estudios de. Sí, sí, sí. Pero aparte, este. En Bahía hay perfiles muy marcados sí. de asistencia de público a determinados museos. Sí. Por ejemplo, el Museo de Ciencias se maneja básicamente con un público de escuelas. De escuelas, sí. Eh, los museos de, de White se manejan Muchísimo con, con un público que tiene que ver con, con lo social, con lo comunitario, sí, con sí, sí. amén de las escuelas. Con el entorno, ¿no? Sí, por supuesto. Pero, pero tienen otro tipo de público. Y entonces, este, por ahí, estos estudios de llevarse a cabo sería como potenciar eh, estas propuestas. Y también, Exacto. aparte de potenciarlas, ampliarlas. Porque si vos tenés mucha. Mucho hincapié estás poniendo en esto de que te visiten las escuelas y de repente querés ampliar tu panorama y tu público este, con otro tipo de proyección social, tenés que modificar el programa que estás proponiendo. Entonces, estudiar el público hace que vos tomes conciencia de a dónde querés apuntar. Por... ¿A dónde vas? Sí, con porque lo tuyo. Ya, tenés, claro. ya tenés X público, querés más. Entonces, eh, esto, esto es como... Sería como una fuente primaria de estudio para empezar a generar otras actividades y empezar a captar a aquel público que por algún motivo, que esto también lo permite este tipo de este estudios, estudio, claro, no asiste. No está asistiendo. ¿Por qué no está asistiendo? Si exacto, estamos llegando, si no estamos exacto. llegando a ese público y demás. ¿sí? Es como empezar una rueda nueva para empezar a motorizar todo. todo y el aparte museo. poner, poner eh, digamos, el, el hincapié en, en la función social del museo. Exacto que en realidad esa es la razón de ser. De, esa es la razón, debería, claro. Esa es la razón de sí, ser. Sí, 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 sí. Por sí. lo menos los que debería los que trabajamos en esto, ent estamos entendiendo muchos de nosotros hace muchos años que ahí, que ahí está el punto. Y sí. Sí, 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 verdaderamente. Bueno, pero estamos bien por la duda, porque decimos que no hay estudio público, pero los museos de Bahía no, están no, muy bien. Sí, <laughs> una están cosa bien. no quita la otra. No, no, no claro, estamos claro. bien y, y. No, esa es la deuda, pero que bien aclaraste al principio. No, está es bien. Es una deuda de la mayoría de los museos del país, Yo o sea, en realidad... que he trabajado en, en museos de otros lugares, la verdad es que no se hace. No, no, no. Y lo también, máximo, lo que yo conozco, es el cuenta ganado para saber cuántos entraron, que te dice y que a veces. Pero eso es tiene mentiroso que ver con solamente con una cantidad, <laughs> con cantidad, pero no. Pero dentro de la cantidad no hay especificidad. No, 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 no. Y, y la verdad es que este Bahía cuenta con mucha variedad de museos. También. Con muchas sí. eh, tipologías que otras ciudades no tienen. Sí. No, y no, eso verdaderamente. Y también hay que, hay que revalorizarlo. Sí. sí, Como sí, un punto sí. muy positivo porque no es una ciudad enorme no. y sin embargo tiene más tipologías y más posibilidades y más planteos museográficos que otras ciudades que sí tienen mayor índice poblacional. Sí, sí, tal cual. Eh, eso pasa. Bueno, a, a los museos del Puerto, al al, al de Ártica imagino que también eh, me faltan estos estudios públicos. Pero a los de a los de Guay, seguro viene mucho turista. Va mucho turista. Sí, sí, como, bueno, como decía Marina, la gente se sorprende. Cuando le mostramos toda la variedad de museos, okay. eh, se sorprende. Y hemos visto que hemos hasta sacado fotos en guías turísticas. Los museos del puerto aparecen... Ah, aparecen siempre los dos, claro. sí, y sí, sí. Y como sí. Los, los destacados sí. de la ciudad. Perfecto. Bueno, vamos llegando al, al final. Marina, muchísimas gracias por venir. Ay, no, por favor, se los debía igual. Sí, sí, No lo íbamos a decir no, no, al aire. No. Pero ahí estamos. No, muchas ahí estamos. gracias, muchas gracias de verdad por, por invitarme y bueno, cuando necesiten, este. Ahí estoy, pueden no. convocar a... a Cualquiera de las personas que trabajan en los museos y demás, Bien. estamos abiertos a cualquier consulta. Plataforma multimedia creativa. Vortex Bahía 99.1.